Ok, buenos días, jóvenes. Pues vamos a empezarle. Ya saben cuál es su asistencia, la tienen que poner. Y bueno, pues vamos a empezar con esto. La clase, antes que nada, la clase empieza a las 9, no a las 8:40. Es a las 9 que tienen que entrar. Por ahí algunos se inscribieron antes, pero bueno, es a las 9 en punto, y para ello vamos a recordar un poquito lo que, cuál es el ID, cuál es la clave, la contraseña. El ID es 481-334-3056 para todas las clases, por favor, de junio y parte de las de julio también. Entonces, no es antes, no es después, es justo en la hora en que empezamos. ¿Cuál es el horario que vamos a estar trabajando esta semana? El lunes, el día de hoy, 9 a 9:40. El martes, de 10 a 10:40. El miércoles, de 12 a 12:40. Y el jueves, de 12 a 12:40. Ese es nuestro horario. No, no se pueden meter a otras clases, como lo hicieron hace rato algunos de sus compañeros. Por favor, respeten el horario que se les asigna para que puedan ustedes, pues continuar y no se les acabe el tiempo de horario. Por favor, ahí el micrófono. Sí, y pues aquí está, de todos modos, está el ID, repito, 481-334-3056. La contraseña es SPACMT2020, todo con minúscula. Y mi correo electrónico, que está en la parte de abajo, edusegma, arroba, bueno, 606, arroba gmail.com, ¿sale? Ahí están los tres datos que debes de tener a la mano para que puedas continuar. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Antes que nada, pues vamos a hacer una lectura. Con base a eso, vamos a realizar una presentación electrónica, es decir, un formato de PowerPoint principalmente, y tienes que hacer una rúbrica. Te voy a mostrar cuál es la rúbrica con lo que tú vas a hacer tu PowerPoint, ¿sí? No es un PowerPoint como ustedes, lo quieran presentar, ¿sí? Es un PowerPoint con ciertas características que se deben de cumplir para poder, tener en cuenta cómo se va a evaluar. La rúbrica, pues, nos dice los elementos a evaluar, cómo debe de estar presentado, y de ahí en fuera deben de entrar, cómo van a hacer su presentación, con qué características, qué debe de tener, qué no debe, qué debe de contar para que tengan la calificación. Tu calificación puede descender de 10 a 5, ¿sale? Dependiendo la calidad de tu trabajo y respetando la rúbrica principalmente, ¿sí? Después vas a pasar a contestar un formulario para recuperar conocimientos. De manera general son los contextos, ¿sale? Empezamos con nuestro formato. Para ello, te lo voy a poner en el chat y vas a poner, por favor, okay, ya que hayan todos puesto su asistencia, voy a poner un documento y ustedes lo van a descargar, ¿sí? Me dicen cuando lo hayan podido descargar, ¿sí? Los que vayan entrando, les voy poniendo el documento para que vayan entrando y descarguen el documento. Ese documento es el que van a descargar para que ustedes puedan trabajar, ¿sí? Yo espero que ya no falte ninguno. Y si no, pues tengo 40. Y si aparecen nada más los que tengan que aparecer, pues ni modo, ¿no? ¿Sale? Ok, tienen que descargar este archivo para que puedan, pues, trabajar. Okay. Voy a hacer el cambio y les va a aparecer como les debe acontecer a mí, como, ¿sí? Cambio de plataforma. Y a ustedes les debe de aparecer este archivo así como está, ¿sí? Aquí solamente podemos leerlo, ¿sí? No podemos hacer otra cosa. Y es lo que vamos a hacer. Aquí donde dice abrir con. Ustedes pueden descargar y les da una serie de plataformas que pueden descargar el archivo. O si lo pueden descargar directamente de acá, donde se descarga, pues descárguenlo para que lo puedan trabajar. ¿Sí? ¿Ok? ¿Dudas? ¿Alguien ya pudo ingresar al archivo? Yo ya lo descargué. Sí, profe, ya estuvo.
¿Ya? Ok, vamos a empezar. Ok, vamos a empezar, Cárdenas. Por favor, ¿nos puedes leer el texto, el primer párrafo? Bueno, antes que me lean, antes de que lean. Yo sé que este tema es de historia, pero bueno, finalmente es comprensión de textos. Entonces, tenemos que saber qué es tocar diversos temas. Mañana puedo meter con otro tema. Entonces, todo depende, pues, los acontecimientos, cómo vayan sucediendo. Ok, ahora sí, Cárdenas, por favor. La Nueva España en la cartografía europea, siglos XV y XVI, fragmentos. Mapas indígenas de la época de la conquista. Para estudiar la historia cartográfica de México se debe conocer la contribución de la rica tradición prehispánica y conjuntarla con la visión global y mejor técnica aportada por los europeos que llegaron al país durante el siglo XVI. Aunque disminuidas por la destrucción indiscriminada de los mapas prehispánicos por parte de los misioneros y soldados, las cartas coetáneas a la conquista se conservan, dan testimonio de una intención muy diversa en su cartografía. Señalar linderos de los señoríos, ubicar ríos, montes y poblados mediante glifos, indicar caminos por medio de huellas de pies, usar colores a manera de convenciones y utilizar materiales diversos como papel de amate, tela de algodón, pieles y fibra de maguey. Los mapas españoles y portugueses del siglo XV, en cambio, muestran zonas y países más extensos, diferentes entre sí por sus climas meridianos y paralelos, y frecuentemente son pictográficos porque añaden escenas de sucesos, noticias y retratos de personajes. Okay. Sí, continúe. Los mapas y su importancia. La importancia de mapas como esos se puede medir porque entonces Cortés pudo librar con ellos combate con sentido estratégico durante su campaña para la conquista de México. Al comienzo, los conquistadores buscaban las desembocaduras de ríos para recalar y poco después se localizaron puertos marítimos naturales que ofrecieran las condiciones precisas para el desembarco. Posteriormente subieron a las mesetas y conquistaron montes. Los ríos fueron la vía natural de penetración de los invasores. Esto explica por qué los primeros mapas del siglo XVI son muy precisos en detallar los desagües de los ríos, pero inexactos al ubicar poblaciones. Ok, sale. Vientos, Cárdenas, gracias. Bueno, pues el texto prácticamente lo que le faltó leer es de Gustavo Vargas Martínez, que es el autor de este texto, y nos da un numerito aquí en la parte superior de donde dice Martínez, y ese numerito nos sirve para señalar que fue tomado de un libro, de una revista, como está en la parte de Vargas. Mendoza, Vargas, Héctor, México a través de los mapas. E Instituto de Geografía UNAM, y Plaza y Valdés, México 2003, página 15-17, y también ahí nos indica que es Escuela Nacional de Antropología e Historia de la Ciudad de México, quiere decir que él da clases. Pero tenemos un glosario aquí en la parte inferior derecha que nos habla precisamente de los conceptos que vienen en azul. Estos conceptos que normalmente vienen en otra tipología de letra o con color nos hacen señalar que son palabras de poco uso común, es decir, que casi no las interpretamos o no las usamos. Por eso el autor nos las pone coetáneas, contemporáneas de la misma época, linderos, límite de frontera, glifos, signos y grabados pictográficos que emplean la escritura ideográfica consistente en dibujar los objetos representantes que representan palabras, y recalar, que es bañarse o empaparse, es decir, bueno, que ahí que nos va dando una explicación de todo ese contexto, ¿sale? Ok, ¿qué vamos a realizar? ¿Sí? Con este texto, ustedes tienen que realizar o tienen que construir un organizador gráfico, ¿sí? Una vez leído este contexto de la, pues, del tema que vamos a realizar, pues viene el paso siguiente. Ok, antes de pasar a la rúbrica, ¿de qué trata el texto? ¿Alguien de ustedes me puede decir cuál fue la temática del texto? ¿Alguno de ustedes me puede decir cuál es la temática del texto? Cartografía.
¿Cuál es el tema? ¿La cartografía nada más? ¿Qué es la cartografía? Lo de los mapas. El estudio de los mapas, exacto. Es el estudio de los mapas. Y bueno, ¿en dónde específicamente nos habla los mapas? ¿En qué parte? ¿Antes o después de la conquista? ¿De la Nueva España antes o después de la conquista? Después. Después de la conquista. Estos mismos mapas le sirvieron a las tropas francesas, pues, avanzar durante mucho tiempo. O sea, cuando llegan los franceses, recuperan las cartas, relación de Hernán Cortés y entre ellos los mapas para que pudieran avanzar. No había otra manera, no había caminos. Todos los caminos eran de terracería. Entonces, no había mapas tampoco. Y los primeros que hicieron los mapas en México fueron los españoles, Hernán Cortés dejando sentado, ¿sí? Por medio, ¿cuál es el...? Ustedes en historia llevaron algo que la sociedad azteca realizaba para poder dejar huella de lo que hicieron. ¿Cómo se llama ese instrumento de papel? ¿Estaba hecho ya sea de cuero de venado o de isle? ¿Cómo se llama ese documento? Ustedes ya llevaron historia. ¿Cómo se llama ese instrumento de papel? Bueno, que no era papel propio porque ellos no conocían la glucosa, la celulosa. Jóvenes, llevaron ya historia. Es un que deja asentamiento y con ello escriben, pues escriben prácticas económicas, políticas, sociales, familiares, y que hace un registro. ¿Cuál? Los códices. Los códices, los papiros son de Egipto y los códices pertenecen a nuestro entorno prehispánico. Entonces, los mapas pues, se utilizaban en esta parte. Les enseñan a los españoles cómo hacer estos códices con piel de venado. O, en algún caso, utilizaban una especie de... La mayoría con piel de venado, pero utilizaban otras herramientas naturales como el isle, el maguey, para realizar este tipo de, pues, de instrumentos de comunicación. ¿Sale? ¿Ustedes qué van a realizar ahora con esto? Van a responder o van a realizarlo mediante esta rúbrica, ¿sí? Vamos a leer paso a paso. Presentación electrónica. Si se dan cuenta, en la parte superior tengo los elementos a evaluar. Estos son los elementos que les van a dar los puntos. La parte de aquí son las características que debe de llevar el organizador gráfico, en este caso, su presentación electrónica, que puede ser mediante el uso de presentaciones o de PowerPoint, ¿sale? Ok, vamos a empezar, dice, de la escala primera columna, 2 puntos, 1 punto y 0 puntos, ¿sí? Empezamos por aspectos a evaluar, la columna de aspectos a evaluar, información y organización. Si ustedes quieren tener el 10, pues tienen que completar estos 2 puntos. Cada cuadro tiene un valor 2, 4, 6, 8, 10 puntos para que tenga su calificación. De lo contrario, pues tiene 5 puntos y el otro columna 0 puntos. Información y organización. Descripción clara y sustancial del tema. Mayor uso de imágenes y tablas y esquemas claramente elaborados que texto corrido en todas las diapositivas. No quiero 50 ni 60 diapositivas. Del texto que acabamos de leer, ustedes van a hacer una presentación. Ambiente gráfico. El uso del tema de fondo y colores son apropiadas, permiten la visualización de los contenidos, las imágenes y la información sin forzar la vista para su lectura, resultando ser atractiva y agradable sin llegar a ser el centro de atención. Cuiden su diseño. Alta calidad del diseño, presentación sobresaliente, dinámica, uso correcto de colores, imágenes, texto legible, sin errores de ortografía. Presentación de la presentación electrónica, ¿sí? La selección de los colores y la tipografía usadas fueron atractivas. La presentación se entregó en forma limpia, en el formato determinó el docente. En este caso va a ser digital. Exposición, sí, dominio del tema, seguridad en la explicación, resuelve dudas, utiliza apoyo con tarjetas, notas. Aquí en este caso no vamos a exponer, pero sí debe de tener. Entonces cambiamos para hacerles caso omisión a 2.5 cada cuadro para que tenga su calificación de 10. Son 4 rubros, cada rubro vale 2.5 para que tengan el 10.
En el caso de 1.5, descripción ambigua del tema, abuso del uso del contexto en la mayoría de las diapositivas, imágenes poco claras o tablas o esquemas elaborados pobremente, o sea que no tiene elementos. El uso del tema del fondo y los colores no es del todo apropiado, permite la visualización de los contenidos, aunque hay que forzar la vista para su lectura. La presentación del todo no es atractiva o el tema del fondo y los colores terminan por ser el centro de atención. Presentación simple, pero bien organizado, con al menos 3 errores ortográficos, pues es 1.5. Entonces cambia 1.5-3, la calificación mínima sería 6 y la otra pues sería 0. Los colores y la tipografía usada no permiten una correcta visualización de la presentación electrónica, aunque la entrega en el formato que fue establecido, digital en este caso. Y en caso de que tu trabajo sea pobre, pues vas a tener esta calificación. Descripción incorrecta del tema, abuso del uso del texto, de todas las diapositivas, sin imágenes, tablas y esquemas. El uso del tema del fondo y los colores no es nada apropiado. Dificulta la lectura, no se le entiende. Hace perder el contenido del ambiente con el gráfico. Presenta su información mal organizada, no cumple los criterios de diseño, abuso de uso de colores. Prácticamente es aquí hacer lo que tú quieras, ¿sí? Si no está en las dos primeras columnas, pues vas a tener 0, ¿sí? Entonces, para que no haya problemas de ¿por qué me puso 0? ¿O por qué me puso 5? ¿O por qué me puso 6? Recuerden que puede hacer combinaciones, ¿eh? Aquí pues, ustedes pueden entregar este puede estar bien, ¿sí? Este de 2.5 puede estar bien, pero al momento tiene faltas ortográficas y tiene este dato. Aquí también cumple las características, pero aquí sus colores y tipografías son los mismos. Entonces sería la suma de 2, 4 y 3 sería 7. Oiga, pero si yo entregué los dos primeros, bueno, pues es que no combinaste, hicieron combinación, ¿sí? Combinaron estos 4 elementos, aquí tienes 3, aquí tienes 4. Entonces tu calificación puede ser de 7. O puedes entregar estos 3, tienes 2, 4, 6, y tienes aquí a lo mejor estos 2, o tienes uno de acá, 1, y pues ya te sale a, serían 3, 6, 7.5, dependiendo cómo tú lo entregues. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? No. Ok, pues vamos a trabajar, jóvenes. Pueden tomar, en este caso, vamos a cortar esto para que nada más me hagan lo de hasta aquí. Cada cuadro vale 2.5 y pues yo voy a estar aquí y el último punto sería hacer el... Sería hacer nuestra presentación de formularios. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? Básate en esto para que puedan ustedes ver su formulario. Ahí se los dejo. Chequen bien, dependiendo lo que tú quieras tener, es lo que se te va a dar en tu presentación. ¿Quieres tener un punto? Pues ahí están los elementos. ¿Quieres tener 2.5? Ahí están los elementos. ¿Sale? ¿Dudas, jóvenes? ¿Preguntas? Nos queda todavía tiempo para que ustedes realicen. Son 9:20, a las 9:30. 32, empezamos a calificar. Obviamente tu calificación va a ir bajando si me lo entregas hasta el miércoles o me lo entregas mañana. Tienes todavía este tiempo para entregarme tu trabajo, ¿sale? ¿Profesor, lo enviamos por correo? Lo tienen que subir a la plataforma en la parte de clase, ¿sí? Allá ustedes, el trabajo ahí está. Y ustedes tienen que resolver cómo van a hacer su presentación. No tienen, se les acaba la licencia de PowerPoint, pueden utilizar presentaciones de Google y ahí no hay caducidad de licencia, ¿sale? No hay elementos para poder, pues, no hacer nada, ¿sale? ¿Ok? Yo aquí voy a estar siguiendo trabajando y, pues, voy a cortarle ya la asistencia.
Recuerden que su presentación también tiene que tener una portada, ¿eh? No nomás es hacer la presentación, hagan una portada también. Con, obviamente los elementos van a ser mínimos, pero hagan su portada, por favor. Lo puede hacer por medio del celular también. Si tiene un celular, descárguese la aplicación de presentaciones de Google y con eso también lo puede hacer. Si tiene una tableta, también lo puede utilizar. Y si aún así no puede, utilice Canva. Si lo tiene en el celular, lo puede utilizar Canva. Nada más Morales utilizaría en caso de que tenga esa oportunidad de utilizar Canva. O es más, si quieren también utilizar. Profe, yo tengo una duda. Dígame. La presentación la tenemos que hacer con el texto que nos mandó hace ratito. Así es. Ok, gracias. No, ¿de qué? Y chequen la rúbrica que está en su pantalla, por favor. ¿En qué lo está haciendo? ¿En PowerPoint o en presentaciones de Google? ¿O en qué formato lo está haciendo, Pavel? Si lo está haciendo en presentaciones de Google, busque ahí uno que es compartir y pone mi correo. Si lo está haciendo en PowerPoint, pues... Ah, ok, si lo está haciendo... En presentaciones hay una parte donde dice compartir, en la parte superior, si no mal recuerdo, y ahí agrega nada más mi correo electrónico y en automático a mí me va a llegar. Y ya me permite ver su trabajo. Si alguien lo está haciendo por presentaciones de Google, también se puede agregar. En Office, pues también se puede, siempre y cuando estén trabajando en línea. Pero si están trabajando de manera análoga, pues entonces no. Tendrían que descargarlo y después subir la información.
Ya casi se queda sin asistencia yo. Por ahí también los formularios no son hasta que completen ustedes el 10. El primero que llegue es el primero que se entrega. Si sacaron 5, no lo hagan 6, 7 veces para sacar su 10. No vale, no cuentan. Así que no pierdan su tiempo. ¿Sale? El primero que entregan es el que toman en cuenta. Aunque lo hayan hecho 3, 5, hasta 7 veces para lograr 10, pues no es válido. ¿Sí? Así que ni hagan el esfuerzo por entregar 6 o 7 formularios. Por favor, ahí les encargo. Es el primero que me llega. Y si hacen uno, como fue el caso, que pusieron otro nombre para, no sé cuál fue la intención, pusieron otro nombre, por favor, ahí les encargo. Todos van a, se van a equivocar en algún punto, ¿sale? Entonces, por favor, contesten de manera honesta su trabajo. Ahí les encargo, ¿no? Quien haya puesto a un tal Raúl, que no tenemos a ningún Raúl. Entonces, por favor, ahí les encargo que si no voy a tener que tomar otras medidas y van a seguir haciendo formularios, pero con otras características. Pues ábralo con su correo, es ya él. Ahí tiene que configurar entonces su correo, porque la situación es con su correo con el que está trabajando. Recuerde que les pide la configuración de su correo y que les solicita permiso para poder acceder. Si ustedes tienen algún problemita con su correo, pues tienen que acceder con otro correo. Ok. Nos quedan 10 minutos de trabajo. Y paso la asistencia. Y ya está. El que entró, entró. Y el que no, pues de modo. ¿Sale? Ok. Vamos a continuar. ¿Sale? ¿Dudas, jóvenes? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Profe, ¿puede el número de diapositivas es libre, verdad? El número de diapositivas, nada más que no rebase 60, ¿no? O sea, no me manden 60 diapositivas. Incluso ustedes pueden hacer hasta 5 diapositivas o 3 diapositivas, pero bien hechas. Pero sí tiene que tener muchas características. Mínimo 5 para que les quede espacio. O sea, no excedan hasta 10, 15 diapositivas, ¿no? Tampoco no quiero cantidad. Ok, no te preocupes, Morales. Tienes todo el tiempo para entregármelo. Pero ahí nada más te encargo que sea hoy. Y máximo, me lo pueden entregar hasta el 12, pero obviamente calificación ya es menos, ¿no? Sí, no te preocupes. Tú puedes entregarlo. Nada más con que, pues, sí vayas trabajando, ¿no? Profe. Mande. Si no se alcanzamos a mandar ahorita. No te preocupes, tienes todo. No, pero se lo puedo mandar más al rato, como a las 6 de la tarde. Te lo acepto hasta la 1 de la mañana. Va, gracias. Ok, sale. Ok, vamos a... ok, no te preocupes. En caso de que no puedas, nada más mándame un mensaje, Morales, que estás teniendo problemas. No te estreses, no nada de eso. Nada más mándame un mensaje en la tarde. A lo mejor igual te lo contesto. Digo, pero con que ya me hayas mandado un mensaje, es más que suficiente. Nada más avísame. ¿Sabe qué, profe? No puedo, sigo sin poder. No te preocupes. Te doy otra alternativa. Hazlo a mano. ¿Sí?
hazlo en tus diapositivas, que sea tu cuaderno, y hazlo a mano. No necesitas hacer dibujos, ¿sale? Y ya, de ahí me lo vas dando. ¿Ok? Ok, ahora sí vamos a ingresar a esta página. Nos quedan 8 minutos para hacer nuestro formulario. Y van a contestar esto. Por favor, ahí me dicen si se alcanza a ver. Este es un formulario que van a contestar ustedes. Les conviene muchísimo contestar este formulario a todos aquellos que andan mal de calificaciones. Por favor, no lo tiren. Es la parte de la ayuda que estamos viendo para poder, pues, igual que se vayan con una calificación bien, para que no tengan problemas en medio superior, ¿sí? Y parte también de lo que son los exámenes de COMEPEMS, que estoy metiendo preguntas de COMEPEMS. Yo sé que a veces es que no tiene nada que ver, pero es un recordatorio de los 3 años que estuviste en la escuela y que debes de saber para presentar tu examen. Yo, como ya sabrán, su examen se va a llevar a cabo, se cambian los horarios, las fechas, pero se va a llevar a cabo el horario. Así que todo este mes vamos a estar haciendo formularios para que ustedes puedan estar practicando. Siguiente formulario, empiezo a meter analogías y pues para que se pongan a estudiar, que es básicamente lo que te preguntan. Dudas, comentarios, ahí está. Les vuelvo a pegar el link del formulario para que puedan resolverlo. ¿La presentación se la podemos entregar en PDF o así? Ah, si la tienes en PDF, la conviertes en PDF para que pese menos. Adelante, no tengo problema. Recuerden que la plataforma utiliza lo que son presentaciones de Google. Está vinculado. Entonces, todo lo que ustedes hagan en PowerPoint, la plataforma te lo va a cambiar a presentaciones. Sí, entonces, si lo pueden también cambiar a ustedes a PDF, pues también perfecto, no hay problema. No importa, no le pongan animaciones si lo van a hacer en PDF, ¿sí? Entonces, aquí tiene la animación. Entonces, aquí en PDF se satura todo eso y no lo deja. Entonces, no, las animaciones no tanto son tan importantes. Sí, le da una calidad de presentación, pero si lo mandan en PDF, pues se pierde toda la presentación, ¿sale? Ok, está abierto. Ustedes pueden responder el formulario. Nos quedan 5 minutos y para poder trabajar. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Ok, ahí está ya el formulario abierto para que ustedes lo puedan responder. Y procuren entrar a la clase en tiempo y forma. Casi siempre las clases son en horarios muy, muy concretos. 9 de la mañana, 10 de la mañana, 11 de la mañana. No 8:40 como tuve algunos de sus compañeros entrar. Y tienen que acceder con su correo electrónico también, que ustedes tienen, con el que me envían sus trabajos. Y
Aguas, Adrián, no pueden hacerlo, no es por tiempos. Para sacar su calificación, pues 20 es igual a 10. Y así sucesivamente hasta que completen su calificación. Su calificación sería de 4.5. Pues hay que mejorar su comprensión lectora. Ok, nos queda menos de un minuto, por favor. Ahí, pues sigo esperando sus trabajos pendientes. Mándenlos al correo. Y pues vamos a empezar a trabajar. Y ahí tienen todavía hasta la otra semana para entregar sus actividades atrasadas. Recuerden, ya está abierta y habilitada la plataforma para que puedan trabajar. Tengo 3 de tercero A que han entregado y 1 de tercero B que ha entregado formularios. Por favor, ahí chequen su. Sus formularios, ok, tengo 4, y pues va entregando, en cualquier momento esto se corta y bueno, pues ahí sigo esperando sus resultados, por favor.